Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos, ya sabéis, nuestra sección serie de terror, espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este tipo, juegos de este género, survival horror. Bueno, estamos con Project Zero, en el que posiblemente sea, si no, nuestro último, nuestro penúltimo capítulo, como no creo que queden más de uno o dos para terminar la serie. Y estamos aquí, en el Pozo de la Luna. Bueno, nos quedamos aquí a punto de abrir esta puerta. Pues venga, vamos a abrirla. Por cierto, un saludo para el amigo Luke, que me dijo, oye, en el capítulo final de la serie, acuérdate de mandarme un saludito, si no te importa. Y no sé si será este el capítulo final. Mira, aquí brilla algo, pero si no, ya se lo mando, en el penúltimo. Medicina de hierbas. ¿Esto qué demonios es? Sogas. ¿Sogas? ¿Qué dice? Sogas sagradas atadas alrededor del pilar de piedra. Muy bien. Vale, vamos por aquí, a ver. Ahí brilla algo. Cuidado que hay temblores, ¿eh? Vale, despacio. Ahí brilla algo. Sí, te metí un criticazo ahí otro, ¿eh? No sé si centrarme en esto mejor. A ver, hay dos al mismo tiempo, ¿eh? Venga, a ver si me los puedo traer para acá, que aquí en esta sala les puedo atender como Dios manda. Mira, ellos no pasan. Vale, primero se ha ido a hacer puñetas. Vale. Tira, tira, tira millas. Deja paso al otro. Aquí hay que atender a todo el mundo. ¿Dónde está el otro? Vale. Viene, ¿no? Sí. Que prefiero atenderle aquí. Eso es. Vaya. Me cogió el tonto las narices. Vente para acá. Bueno, no me ha quitado demasiado, ¿eh? No. Pero no te atasques con la mierda esa en el medio. ¡Uy! ¡Qué rabia me da! De verdad, que hago esas cosas. A ver, ¿dónde estás, colega? Este me intenta pillar. Mira, me lo voy a traer para acá. Que no sé si viene el tonto lava. A ver. ¿Dónde estás? Por ahí. Es que está muy lejos, ¿eh? Vale, pues nada. Ya vendrás si te interesa. Si no, te quedarás atrás. A ver. Mira, película 37, por cierto. ¿Qué película estoy usando? Claro. Estoy usando la película esta. Que es que ya tengo bastante munición. Puedo ir usando alguna película un poco más apañada. A ver. ¿Dónde está nuestro amigo? A ver, por aquí. Venga, hombre, vete a hacer puñetas ya, hombre. Vete para acá, anda. Te he metido porque venías muy lanzado. Muy lanzado y no me gusta a mí que vayas tan lanzado. Tira para abajo, eso es. Puerta. Vale. A ver. Aquí había película que ya le he cogido. Allí brilla algo. Y me está vibrando el mando. Cuando vibra el mando, algo hay por aquí. A ver. Nada por aquí. ¿Qué es esto? Nota en el suelo con una roca encima. Pues son anotaciones de Mafuyu. Querido amigo, sé que es extraño, pero a veces te veo por aquí en la mansión. Corro detrás de ti, pero siempre acabo perdiéndote de vista. Debe haber un agujero en el tiempo o algo así. Probablemente nunca podamos encontrarnos. ¿Estabas preocupada por mí? ¿Por eso has venido aquí? Espero que recibas esta nota. Necesito tu ayuda. La fuerza que reside tras la maldición Himuro es una mujer llamada Kiri. Fue sacrificada en un ritual y su espíritu se expuso a la maldad que se extendió desde el infierno cuando se produjo el infortunio.
Ahora es una pobre criatura que envenena todo aquello con lo que entra en contacto. Por lo visto, le recuerdo al hombre del que estaba enamorada. Lo supe de algún modo cuando me tocó. Tengo previsto ir a verla. Si no lo hago, la mansión seguirá reclamando más víctimas. Kiri lamenta su desventurada vida, pero al mismo tiempo se lamenta de no haber sido capaz de cumplir su misión como doncella del santuario. He visto una foto de Kiri de niña. Buscaba a alguien que le permitiese ayudar a su otro yo. Kiri es como una persona dividida en dos. ¿La niña del kimono será Kiri de pequeña, quizá? ¿La que ha venido ayudándonos? Es curioso. Miku, quiero que ayudes a Kiri si quieres. Si quieres. Debes sellar la puerta del infierno con el espejo sagrado. Vale. El problema es que todavía no tengo el espejo sagrado. Venga, entra ahí. A ver. ¿Y esto qué demonios es? Fantasma. ¿Dónde? A ver. ¿Dónde? Por ahí, ¿eh? Es que no. ¡Anda, mira! Estaba saliendo aquí la condena. Traca atrás. Uy, qué poquita vida tiene, muy sencilla. Mira, intenta coger por la espalda. Que no te vale eso. Hacer puñetas. Vale. Vamos, por cierto. 20.000 puntos. Seguro que algo puedo mejorar en la cámara. Funciones básicas. Valor máximo. 36.000, no me llega. Y 24.000 tampoco. ¡Au! Vaya. Hay que ahorrar un poquito más. Me faltan 4.000. A ver, he visto que brillaba algo por ahí. Vale, un espejo de piedra, que como ya tengo uno, pues nada, no me lo puedo llevar. Pues vaya. Pues tiene que ser por aquí, ¿no? Sí. Abre. Vale, mira, algo brilla ahí. Medicina de hierbas, no sé si habrá algo por aquí. Piedra espiritual, vale. A ver, despacio, ¿eh? Allí brilla algo. Vale, genial. Viene un fantasma. Tranqui, tranqui. Tranqui, colegui, ¿eh? Tranqui, colegui. Traca atrás, criticazo, para que te estés quietecita. Quietecita, he dicho. Fuera. Vale, me quedan todavía 8 disparos de parada de esos. Sagrada. Trozo de papel en el suelo parece parte de un cuaderno. Es de Mafuyu. He estado pensando en la cámara que nos dejó mamá. Sé que era de mamá y que nos la dejó cuando murió. Pero antes era de la abuela Mikoto. Dice que es lo único que trajo consigo la abuela cuando fue adoptada por la familia Hinasaki. En varios documentos que encontré en la mansión, había unas anotaciones sobre otra niña llamada Mikoto, el nombre de nuestra abuela, que había encontrado una cámara con un extraño poder. Y luego descubrí que la madre de Mikoto, la esposa del folclorista, importante punto este, murió el mismo día que mamá. Mamá no pudo con el extraño poder de la cámara. Eso la volvió loca y tuvo que abandonar este mundo. Pero, ¿y si fuese la cámara de la madre de Mikoto?
En fin, ignoro los datos concretos, pero estoy seguro de que esa cámara tiene mucho que ver con la maldición de esta mansión. En eso estamos todos de acuerdo. Vale. ¿Cómo vamos? A ver. Media char. Mira, teniendo en cuenta que tengo cuatro de estas. Eso, para estar llenito. Película 4. Venga, voy a equiparme esta. Tengo bastante. Próximo fantasma que me salga le voy a freír. Es que no la he probado. Entre otras cosas, no he probado cómo funciona esta película. A ver, ¿dónde estoy? Puerta del infierno. Parece que el camino termina aquí. A ver. Rollo da esto, qué mal rollo. A ver, atentos a la cabeza de Miku. Nada por ahí. No te me atasques, ya está otra vez haciéndome de la suya, macho. Qué horror, de verdad. Ahí parece que brillaba algo. A ver, es la maldad, no puedo avanzar más. Se supone que tengo que encontrar un sitio donde iba un espejo colocado, pero a ver si será esto, a lo mejor. Mira, ahí parece que entra un espejo. Un símbolo o algo así, a ver. Mafuyu. ¿Qué tenemos aquí? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Atrás, lagarta! A ver, ¿por dónde vas a salir? ¡Uf! ¡Madre mía lo que quita esta película! ¡200! Ni más ni menos. ¡Madre mía! ¡Qué trallazo la está metiendo, tío! ¡Oh, flipas, tío! Esto es espectacular, tío. ¡Madre mía! ¡No dura nada! ¡Espectacular! Ah!
It's the last piece of the mirror. Bueno, la niña nos ha indicado... ¿Qué es esto? Es un trozo del espejo sagrado dentro de la cámara rota. ¿Quién lo habría pensado? Sentí el fuerte poder espiritual salir del espejo. Tengo que usarlo para sellar la puerta. Habrá que ponerlo aquí, imagino. A ver... My duty is to keep this gate closed. To me. The rest of you, hurry and escape. But what about you? I must stop the calamity, or else it will happen again. Don't worry about me. You must go. Time Kirie was guiding me, I could hear her screaming. Screaming for help. As the rope shrine maiden, she was destined to seal the gate. Yet she also wanted to be with the one she loved. But she couldn't have both, and was being torn apart by those two feelings, which resulted in the calamity. Her spirit was touched by the malice, and she became a creature that wanted to make others suffer as she had. Now free of the malice, she is about to fulfill her duty as the Rope Shrine Maiden. Her soul must remain here, keeping this gate sealed off for all eternity. All alone. Endless pain. As long as she is free of pain, as long as she is not left hopeless, I wish to be by her side. Miku. Mafuyu. Look.
Their souls are all going back to where they belong. Miku, I now realize why I was brought here. And I will accept this destiny of mine. Miku, thank you for everything. Ever since that day, I stopped seeing things that other people don't see. Bueno amigos, pues hasta aquí Project Zero para PlayStation 2. El final me deja un poquito desconcertado, ¿eh? Cuando hemos hecho de todo para intentar salvar a su hermano, resulta que dice, no, yo me quedo con esta, a ver qué pasa. Y al final, sí, escapamos de la mansión y tal. Bueno, realmente no sé si habrá otro final, y este final, digamos, es el final que no es el final, el mejor final, el final bueno, pero me ha dejado un poquito así, no sé. Bueno, vamos a dar nuestra opinión sobre el juego, como siempre hacemos cuando terminamos una serie. Y es que a mí el juego personalmente me ha gustado bastante, además, bastante original el tema de la cámara. Pero el tema del control petardea mucho porque hay momentos en los que te ves en una estancia muy cerrada con algún fantasma y el personaje se queda clavado en algún sitio, macho. Es que eso parece que es como si se enganchara con a lo mejor un trozo de saliente o un obstáculo que hay, y no deberías tener que engancharte, pero por alguna extraña razón, en el momento que te acercas un poco, el personaje se engancha, macho. Yo eso, la verdad que lo veo muy puñetero. A nivel de ambientación es fabuloso, es un juego que está muy muy bien, que, bueno, sí, puede. A mí personalmente, bueno, yo es que ya estoy curado de espanto, no es que me haya dado miedo, pero sí crea esa tensión. Más que nada yo creo que por el tema del nivel sonoro, que ambienta muy bien, y sobre todo por el tema de, bueno, pues la sensación de soledad, la sensación de los fantasmas, que hay algunos que son muy puñeteros, ¿eh? Recuerdo especialmente los que te lanzan esa especie de fuegos. Bueno, parte de resultados, 6 horas 47 minutos, rango C, imagino que el mejor será el A. Modo batalla está activado, test de sonido está activado, una función especial se ha activado. Está activado un nuevo traje. Bueno, ya sabéis lo típico, ¿no? Cuando completamos un juego, pues se suelen desbloquear algunas cosas. Por lo menos antes era así, ahora parece que tienes que pagar por todo. Vamos a hacer el guardado aquí, por ejemplo, el archivo 1. Por si el día de mañana yo rejuego el juego. Y ya digo, personalmente un juego que me ha gustado, tiene sus defectos, sobre todo el tema del control, pero la experiencia la recomiendo, a mí me ha gustado mucho. Y a nivel de historia tampoco está nada mal, poco a poco nos van dando detalles, y verdad que al principio llega muy perdido. Y bueno, pues otra serie más que hemos completado en el canal, otra serie de terror más en nuestra sección serie de terror. Y por mi parte nada más, agradeceros a todos los que habéis estado ahí desde el principio apoyando la serie, con vuestras visitas, con vuestros likes, vuestros comentarios. Y ya sabéis, veréis esto el domingo, yo lo estoy grabando un día anterior, el sábado. Bueno, pues mañana veréis este vídeo. El lunes sabéis que no hay subidas en el canal. Volvemos el martes con el estreno de algo nuevo. Por mi parte nada más. Gracias por haber apoyado la serie. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, chicos.